Muchas gracias por su asistencia. Bueno, en lo que es la presentación de esta segunda exposición, Miradas de la Pasión. Exposición organizada por la joven Asociación Focois, en colaboración con el Ayuntamiento. La verdad que es un privilegio por parte del Ayuntamiento contar con asociaciones que tanto pueden aportar, en este caso por la Semana Santa, ¿no? Como esta joven asociación, que la verdad que bueno, está formada por una serie de miembros que están copando prácticamente toda la cartelería, toda la imagen gráfica de cuántas publicaciones gráficas tienen las hermandades de San Fernando, ¿no? Prácticamente todos los carteles son de miembros de esta joven asociación que lleva 2 años en vigor, pero que tanto nos están aportando, ¿no? Nos encontramos con una exposición de 40 o 50, 49 fotografías, tamaño 30x40 en blanco y negro. Y bueno, que ha querido en este caso buscar muchos detalles que a lo mejor a simple vista, nunca mejor dicho, pueden pasar desapercibidos por parte del que contempla estos momentos, ¿no? De lo que es los cortejos procesionales. Cortejos procesionales en sí, o bueno, detalles dentro de la iglesia, porque aquí también hay detalles de hermandades que no pudieron salir en la pasada Semana Santa, ¿no? Porque todos los motivos son del 2013, sí, son del 2013. Yo también quisiera destacar el cartel de presentación de esta exposición, en el que, bueno, yo creo que es como muy, muy acertado, se ve el detalle del que va a ser pregonero José Martín Pérez. En este caso, bueno, él como uno de los capataces de la hermandad de afligidos, la verdad que está muy bien decidido. La exposición es Mirada de la Pasión y se ve al que va a ser pregonero de esta Semana Santa, pues en este caso pues, se ve que mirando a los titulares de este paso. Yo creo que la exposición va a gustar muchísimo. Yo creo que va a ser un éxito, que la exposición se inaugura hoy, día 18, y estará hasta el día 28, estamos hablando de 2 semanas, en las que todos aquellos amantes de la Semana Santa de San Fernando, y no de San Fernando, porque hay 2 fotografías, y yo invito a que la descubran de hermandades de Cádiz, porque hay socios también de otras localidades como Cádiz, en este caso son 2 socios de Cádiz. Bueno, y tenemos a un chiclanero adoptado de San Fernando, ¿no? Que del Valle, que ya incluso tiene en este caso, el cartel del Gran Poder de este año. Y la verdad que yo creo que, como digo, va a ser un gran éxito. Invito a todos los isleños y no isleños a que vean pues, las imágenes tan, tan buenas que presenta nuestra Semana Santa y que gracias al buen trabajo de los socios de Focois, de nuestros fotógrafos, cofrades y isleños, pues es una realidad. Sí, yo poco más que decir, pues ya hemos hablado bastante bien, explicado bastante bien lo que hay. Nada, comentar que eso, que estamos abiertos estas 2 semanas y estáis todos invitados a que puedan asistir a verla. Una buena exposición en blanco y negro, como hemos hablado, y nada más. Comentar que dar las gracias aquí al Ayuntamiento, ¿no? Por la colaboración que dais, nos dais y nada, nada más. Simplemente eso. Muchísimas gracias. ¿Esta exposición tiene algún premio o algo al respecto? ¿Tiene algún concurso? No, simplemente, bueno, premio para nosotros ya es tener expuesto aquí la fotografía, ¿no? Ten en cuenta que hay socios de edades hasta de 14 años. Una persona tener con 14 años una exposición en el centro de congreso, pues para él ya es un premio. ¿Es una selección de fotos? Es una selección de fotos, se pidieron 3 fotos por socio. No enviaron, evidentemente, pero bueno, ha habido pues por lo menos de 50 socios que somos, por lo menos 35 han mandado fotos y de ahí se ha hecho una selección, ha habido un filtro, evidentemente se han quedado fotos buenas fuera, pero tampoco podíamos poner 2 salas. Esto tiene un coste y lo asume la selección con lo poquito que puede tener. Ya te digo, para nosotros es un premio estar aquí. Por segundo año consecutivo, el año pasado estuvieron 2 socios
8 años, este año no, pero el año pasado sí estuvieron, y este año el más pequeño creo que es de 14 años. Y claro, ya le digo, un premio es el ya estar aquí. Y en el equipo. En la laguna, en el equipo.